¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas, bienvenidas, diosas queridas, mujeres que en la actividad intensa que tienen todos los días se han dado un tiempito para poder dialogar de mujer a mujer. Gracias de verdad por la sintonía. Nosotras, mujeres multifacéticas, no nos podemos enmarcar en solamente una actividad. Afortunadamente somos unos seres diversos que podemos desenvolvernos en uno y otro ambiente, y eso es fundamental para poder ir experimentando nuevas emociones, nuevas experiencias, y sobre todo ir enriqueciendo nuestras vidas. Bueno, el día de hoy el tema es absolutamente desafiante, porque por mucho que nosotros sintamos, por ejemplo, que hay una autoestima bien consolidada y elevada en una persona, que creamos al verla que de pronto sí tiene todos los rasgos de una persona muy bien, muy segura de sí misma, a veces existen los egos falsos, a veces existen falsas autoestimas que terminan siendo no otra cosa sino un boomerang hacia sí mismas. Hoy día vamos a hablar de la autoestima, de cómo tenemos que trabajarla, de las campañas que existen afortunadamente de mujeres activas que están en función de poder ayudar a que tú seas tu primer amor, me encantó eso realmente, y además vamos a conversar desde el punto de vista psicológico para poder ayudar a que todas finalmente nos reconciliemos con nosotras mismas. El día de hoy estoy en compañía de una amiga de la casa, siempre con nosotros. Ella es psicóloga, experta en todo lo que es identificación de traumas, temores y todo aquello en niños, en dibujos de niños, y psicóloga del Colegio San Calixto, donde además está constante con todas las criaturas. Bienvenida, Lizeth Martínez. Muchas gracias, Verónica. Realmente para mí es un gusto, un placer poder compartir nuevamente con ustedes. Y claro, desde mi punto de vista y el conocimiento puedo aportar con mucho gusto para trabajar lo que es la autoestima. Qué tema más difícil, porque todas decimos, hay que fortalecer la autoestima, pero a veces ni siquiera nosotras sabemos cómo hay que hacerla. Estrenamos a una diosa en el programa, la primera dama de la ciudad de La Paz. Está con nosotros Maricruz Rivera de Revilla, ¿no? Maricruz Rivera Jiménez. Ah, Jiménez. Voy a ser de Revilla cuando él sea de Rivera. Bien, venga. Bienvenida. Un placer acompañarlas. Y por supuesto compartir con tantas mujeres, tantas diosas que miran este programa. Me encanta, tú has empezado con un proyecto bien lindo que vamos a hablar el día de hoy en eso. Tu corazón que lo llevas a todos lados. Yo soy mi primer amor y vamos a hablar de eso el día de hoy, que me parece a mí la mejor forma de poder orientar a nuestra población y a nuestras jóvenes de cómo empezar a construir su autoestima. A ver, voy a arrancar contigo porque como psicóloga sabemos que todo se inscribe en esa tablita que se llama conducta y que nosotros vamos armando nuestros propios repertorios. Y desde niños, pues desgraciadamente el papá es, no puedes, deja, ay, hijita, no sabes, ay, esta, mi hija no sirve para nada. Inútil la mamá, ¿no? Además, no dudamos en utilizar los adjetivos, ay, esta es de burra, imagínate, esos son dardos que van o no van mermando la autoestima. Claro que sí, ¿no? Y precisamente cuando nos hacemos la pregunta ¿cuándo se va formando la autoestima? Es precisamente en la niñez, a partir de los 0 años, desde el primer día de nacido, más o menos hasta los 5 o 6. ¿Por qué? Porque a nivel neurológico, neuropsicológico, sucede un proceso interesante, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente la edad en la que el hipocampo, donde están las emociones, sí, el cerebro, va adquiriendo todo. Una esponjita el hipocampo, ¿no? Es una esponja de emociones. Uh-huh. Entonces, obviamente, desde el día en que el niño o niña nace, hay que fortalecer esta autoestima, reconociendo y valorando cada una de las habilidades que el niño y la niña van desarrollando. Fortaleciendo más que debilitando, porque le estás enseñando a partir de las conductas que vas suscribiendo en su repertorio, lo que estás haciendo es enseñarle a comportarse, que sus emociones tengan cierta forma de ser. De ahí vas a tener una niña dramática, o vas a tener una niña cohibida, o vas a tener una niña hiperactiva, porque él está aprendiendo constantemente, uh-huh, la forma en la cual contactarse con el otro. Exacto. Es una responsabilidad absolutamente nuestra. Y pareciera que más bien las personas, los papás, las mamás, piensan al revés y dicen, no, es que cuando tiene 0 años, 1 año, no entiende lo no que escucha, sucede a no mi sabe alrededor. Mm. Pero no es cierto. Hay estudios recientes donde comprueban que lo que el niño es de 0 a 5 años en su vida emocional va a ser el resto de su vida, en su juventud, en su adolescencia. ¿Por qué? Porque es tan perceptivo, todos sus sentidos están
al máximo que realmente percibe. Tú le puedes decir a un niño de 3 años, no estamos peleados, ¿no? Fingir una sonrisa, entre comillas, pero él percibe que no es así y empieza conductas rebeldes, etcétera, ¿no? Y eso es lo que hace que en el posterior también se vaya fracturando el autoestima, que no se vaya consolidando, que sean niños inseguros, niñas inseguras, dependientes, que siempre esperan lo que les tienen que decir, ¿no? Para hacer, tienes que hacer eso, y si no les dicen, no hacen nada. Entonces, en los niños se observa eso, y también es porque los papás en ciertas conductas van inutilizando a las niñas o a los niños, ¿no? Amarrate tu zapato, digamos, un claro ejemplo. ¿Qué hacen? El niño está que no se puede, a ver, ven, te voy a amarrar yo. Ay, no puedes, ¿no? No puedes. El mensaje implícito es claro, como eres inútil, eres tontito, no has aprendido. El niño entiende eso, soy sosa, claro, no puedo. Aquí está mi pie, digamos, ¿no? Limpiaba mi nariz, así vienen niños de 5, 6, 7 años que ya tendrían que tener esa habilidad desarrollada. Además, no tenemos la paciencia de poder esperar que ellos dentro de sus tiempos, exacto, puedan hacer lo que nosotros creemos que es algo absolutamente simple. Claro, porque los papás piensan que el niño aprende a la primera, tende tu cama, pero nunca yo como mamá o papá le he enseñado a tender la cama. Es que mi hijo no sabe, porque tú no le has enseñado, y no aprende a la primera. Sabemos que los niños aprenden a la repetición, a entrenar sus habilidades. Yo les decía a las mamás siempre, pero tú tienes que acompañarla o acompañarlo a tender su cama, enseñarle con paciencia. Yo sé que te vence las ganas de querer hacer rápido las cosas, pero ahí viene la persistencia, ¿no? El seguimiento, el acompañamiento como papá que tienes con tu hijo. Y lamentablemente todo este tipo de conceptos que vamos virtiendo con nuestros hijos, todo lo que se le va repitiendo en la infancia, luego de una manera muy sencilla, desgraciadamente, estos niños, y de forma además natural, buscan espacios en los cuales sentirse igual, porque ellos han aprendido a moverse y han aprendido a que esa es la forma natural de vivir. Entonces, si han tenido un papá que le dice tonta, sonsa, no sirves para nada, a ver, deja, ay, es tan chiquita, no puede, ¿no? Las típicas, por Dios, ¿quién no lo ha escuchado? Además, ¿quién no lo ha dicho? Esa misma conducta, la joven luego, de adulta, la busca en parejas insanas que sin duda alguna van a replicar el mismo concepto. Por eso, Maricruz, tú lanzas eso de yo soy mi primer amor, claro, para fortalecer la autoestima de estas chicas. Yo soy mi primer amor, que está el corazón acá, es un programa de prevención a la violencia que busca empoderar a la mujer con su vida. Hemos trabajado con niñas y adolescentes y ya también con mujeres en el tema de la autoestima. Muchos se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con la violencia? Pues mucho, porque en realidad la víctima de un hombre violento es una mujer con baja autoestima. Con baja autoestima. Es una mujer que cree que sola no puede salir adelante, que cree que porque ya estuvo con ese hombre nadie más la va a querer, o que nadie más la va a mirar, y se somete, que no se cree lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bella para salir adelante. Por eso es importante trabajar el tema de la autoestima con la mujer, y no cuando ya es mujer, sino desde muy chiquitita. Con esos mensajes justamente que decía la psicóloga, que los papás hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Por querer que mejoren. Dice, no, sos una floja, sos una desordenada. Entonces, ¿qué se queda la niña? Es que yo soy floja, es que yo soy desordenada. Empiezan a buscar excusa en lo que uno les dice. Entonces, nosotros en Yo Soy Mi Primer Amor tratamos de enseñarles a las niñas y a las mujeres a ser las protagonistas de su vida. Eso es importante también. Como mujeres estamos mal acostumbradas, nos han hecho creer que somos las víctimas siempre de todo. Y empezamos diciendo, es que yo soy así porque mis padres, porque mis hermanos, porque mis amigas, porque mi primer novio. No, en realidad vos sos la protagonista de tu vida, vos decides qué clase de vida vas a llevar y que realmente cómo yo cambio y cambia mi entorno, digamos. No, y eso importa, lo logras cuando has fortalecido tu autoestima. Cuando has fortalecido tu autoestima. Y por eso nosotros manejamos 5 frases muy importantes en el programa, que es, yo nací para ser feliz, yo soy valiente, yo soy inteligente, yo soy hermosa, yo cumplo mis sueños, yo soy la mujer que quiero llegar a ser. ¿Por qué manejamos eso tan importante? Porque es importante que la mujer empiece a visualizarse como ella quisiera, como quisiera verse. Es importante que la mujer entienda que todas somos hermosas, todas somos diferentes. Nosotros con las niñas empezamos siendo unas oruguitas que se transformaban cada una en una mariposa diferente, cada una a su tiempo, pero cada una única. Eso es importante. Como mujeres es importante lo que nosotras sintamos. Muchos pueden creer que esto está mezclado con el egoísmo, pero no es así, porque en realidad solo una mujer que está plena con ella misma, que está feliz y satisfecha, hace feliz a su entorno.
toda su familia, o sea, en realidad cuando una mujer tiene alta autoestima, las personas que viven alrededor de ella viven mejor. Claro que sí. Pero cuando la mujer de pronto está amargada, de pronto no se cree lo deprimida, inteligente, está con baja autoestima, físicamente no se acepta, digámoslo así, pues vive amargada y amarga todo su entorno. Exacto. Y atrae personas negativas a su vida. Cuando una mujer sabe que se puede comer el mundo por delante, sabe que su belleza es única y es lo que la hace especial, cuando sabe que así no hubiera tenido una carrera profesional, es una mujer valiente y es una mujer inteligente que puede montar un negocio, que puede ver de conseguir trabajo, así no tenga un título. Entonces, ese tipo de mujeres incluso atraen personas positivas a su vida, claro, su entorno vive mejor, y no es que solo estén enfocadas en ellas. ¿Eres esotérica? ¿Eres metafísica? Creo. Sí, creo, ¿no? creo el color, el yo soy, la atracción. Creo en el poder de la palabra. Estás hablando justamente de todo un concepto muy lindo. Y creo porque también lo he vivido, ¿no? Hay cosas que cuando uno dice realmente, por decir, digamos, no... Digamos una cosa material, desde yo quiero comprarme ese auto. Sí, ok, yo quiero eso, me enfoco en que lo quiero, pues voy a conseguir el trabajo, van a venir los ingresos, pues voy a ahorrar. Pero si yo empiezo desde un inicio diciendo, jamás yo quiero ese auto, pero jamás podría tener ese auto, listo, jamás está. Lo vas a tener. Neutralizaste todo. Ya cortaste todo. Qué bueno que trabajes con los yo soy, porque ahí estás asentando primero esta afirmación, porque no es otra cosa que un fuerte mantra. Y eso tiene que ver también, hay que tener cuidado con los miedos que uno tiene, ¿no? Porque cuando, igual, dice que el cerebro no entiende ni el sí ni el no. No, pues, claro. Entonces uno dice, por decir, es que yo no quiero un hombre violento para mi vida, pero lo estoy llamando. Quiero, claro. Todo el tiempo estoy diciendo un hombre violento, digamos, en el caso. O es que yo no sé. Ni siquiera lo estás ya mentalizando, hombre violento en mi vida, listo, ya está, ni claro. Sí ni no, hombre violento. En realidad hay que neutralizar todos ellos conceptos negativos y concentrarte en el positivo. Concentrarte en lo un positivo, hombre porque perfecto, es lo que... maravilloso, aprender bueno. A ser exigentes. La mujer, yo digo, tenemos que ser exigentes. ¿Por qué? Dice, no, a la hora que te toque como mujer conseguir pareja, ¿qué quieres? Dice, no, yo quiero un hombre simpático, un hombre que sea cariñoso, un hombre que sea detallista, un hombre que me ame, que me respete, que tenga un buen trabajo, sí, también. Y dice, pero mujer, qué exigente que sos. Y dice, claro, yo valgo. Como si fuera malo, ¿cómo ¿no? ¿Cómo no voy a ser exigente? ¿Por qué me voy a conformar con menos? Eso del peor es la nada. La que se conforma con menos es la mujer que tiene baja autoestima. Porque dice, es que nadie más me va a querer, es que yo no soy tan linda, tampoco soy tan inteligente, es Tito nomás. Cierto, y de ahí voy a partir para poder ir con Lisette, porque desgraciadamente hemos empezado con los padres, pero hay toda una sociedad que constantemente te está diciendo, te está mandando conceptos negativos en contra de tu propia autoestima.